información del clima, mi gente bonita, para que haga sus planes hoy y mañana. Y es que nos esperan temperaturas agradables, al menos para la tarde, tanto del día de hoy como del día de mañana. Le adelanto un poco también para este próximo jueves y viernes. Al menos por la tarde nos esperan temperaturas agradables. Sí bajarán un poquito por la noche, por las primeras horas del día. Pero bueno, por lo menos por la tarde descansamos un poquito de ese frío intenso que se ha venido presentando estas últimas semanas. Cielo despejado completamente para hoy y mañana, un cielo soleado, lo cual favorece la sensación térmica, esto principalmente durante la tarde, donde estaremos alcanzando para ambos días 24 grados Celsius como máxima. Para el día de hoy por la noche sí se torna una noche de fría a fresca de 2 grados Celsius. Pero ya para el día de mañana aumentará un poquito esta temperatura mínima y por la noche estaremos registrando los 6 grados, que digo, de igual manera sigue siendo una temperatura pues de un solo dígito, una temperatura fría, pero pues al menos sí se registra ese ligero ascenso en la temperatura en comparación a la noche del día de hoy, que es las condiciones, bueno, pues nos esperan en los 2 grados Celsius. En cuanto a las velocidades de viento, se esperan de ligeras a moderadas, mayormente entre los 15 y 30 kilómetros por hora. No nos marcan probabilidades de precipitación ni hoy ni mañana, así que si quiere lavar su vehículo, lo puede hacer con toda confianza, pues hasta el momento no nos marcan probabilidades de precipitación. Ahora, si usted piensa viajar a Chihuahua capital o nos ve desde la capital del estado grande, bueno, déjame decirle, en Chihuahua sí hay presencia de nubosidad en nuestro cielo, nos espera un cielo parcialmente nublado tanto hoy como mañana, pero las temperaturas, sin embargo, no se ven afectadas, al contrario, tenemos temperaturas bastante cálidas por la tarde, ya llegando a los 28 grados Celsius tanto para hoy como para el día de mañana, una temperatura pues bastante cálida, incluso pues bastante agradable durante la tarde. Ya para la noche y las primeras horas del día baja la temperatura hasta los 8 grados en el caso del día de hoy martes, y para el día de mañana por la noche la temperatura mínima que se espera será de 11 grados Celsius. También nuevamente temperatura pues baja pero agradable en Chihuahua capital para el día de mañana miércoles. Le repito, aún por la noche la temperatura se esperará bastante agradable, un poco fresca, pero pues no llegando a temperaturas gélidas ni congelantes. Esto en Chihuahua capital y también en sus alrededores. En cuanto a la velocidad de viento, se esperan ráfagas entre los 10 y 15 kilómetros por hora. Así que en general, hasta el momento no nos esperan descensos importantes en la temperatura ni probabilidades de lluvia. Esto según el Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, pues ya sabe, la invitación es a que se mantenga bien al tanto de las alertas emitidas por Protección Civil. El clima cambia constantemente y bueno, pues hasta el momento no hay ninguna alerta. Al contrario, temperaturas, le repito, agradables, pero de igual manera, pues ahí están en las diferentes redes sociales. Protección Civil, por ejemplo, para que usted se mantenga bien informado en caso de que alguna condición llegara a cambiar. Hasta aquí la información del clima. Mi nombre es Tania Estrada. No me le cambien casita. Continuamos con más aquí en Buenos Días Juárez.